Listo, Carla, puedes empezar, ya estoy grabando. Ok, bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, 8 de diciembre, conmemoramos el 25 aniversario de la creación del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, mejor conocido como CIBIC, por lo que todo el 2021 vamos a estar festejándolo con diversas actividades, como cápsulas informativas en la radio del quehacer de los investigadores y estudiantes del CIBIC, además de conferencias magistrales con ponentes nacionales e internacionales. Y no olvidemos al primer congreso de la REBIOSH, que debido a la contingencia sanitaria quedó pendiente. Así que, por favor, sigan pendientes de los eventos que están por venir. El día de hoy hemos preparado un evento en el que se presentarán conferencias relacionadas con la historia del CIVIC y con temáticas que consideramos importantes para la investigación y para la universidad pública. Agradecemos y damos la bienvenida a todos los que están conectados en la página de Facebook del CIVIC para seguir estas conferencias. El programa de hoy consta de tres conferencias impartidas por investigadores que tienen o han tenido algún vínculo con el CIVIC, buenos amigos de nuestro centro. Aprovecho para saludarles y darles las gracias por brindarnos estas tan interesantes conferencias. Así que doy la bienvenida a la doctora Elizabeth Arellano Arenas, al doctor Omar García Ponce de León y finalmente, pero no menos importante, al doctor César Barona Ríos, todos ellos profesores investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Les comento que la dinámica del evento será que nuestros ponentes presentarán su conferencia y al término de las tres conferencias abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas las podrán hacer mediante la opción de comentarios en Facebook y nuestro staff dirigido por la maestra Iris Juan Baeza estará recopilando y organizando las preguntas para cada uno de nuestros distinguidos ponentes. Por lo que, para dar inicio a esta serie de conferencias, les presento a la doctora Elizabeth Arellano Arenas, quien realizó estudios de biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría y el doctorado en sistemática filogenética en la Universidad de Brigham Young y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo titular B en el CIVIC, en donde es nuestra directora. Su línea de investigación es la sistemática filogenética de pequeños neotropicales, los inventarios y colecciones científicas de mamíferos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con 21 artículos científicos, 9 capítulos de libros publicados y ha titulado a 13 estudiantes de licenciatura y posgrado. Por lo que cedemos la palabra a la doctora Arenas con su conferencia conmemorando 25 años de investigación en biodiversidad y conservación. Doctora Eli, adelante. Gracias, Carlita. Pues me da a mí mucho gusto.